La normalidad ha presidido el regreso de los alumnos a las aulas, aunque el problema de la falta de centros educativos sigue provocando la asistencia de aulas prefabricadas para dar cabida a muchos estudiantes. En total, el curso se inicia con 12, situadas en los colegios de La Paz, El Altet, Las Bayas y el Gabriela Mistral, para albergar a los alumnos del futuro Clara Campoamor. Así lo ha explicado la concejal de Educación, Blanca González, durante la visita realizada esta mañana al colegio Dama de Elche. La edil ha citado las necesidades básicas de la educación en Elche, con la intención de que la consellería tome nota y actúe. Desde los colegios, de las infraestructuras educativas, creo que el Clara Campoamor, como decía el señor alcalde, Perleta, todos los que tienen que ampliarse, como son el Colegio de La Paz, el Colegio de Las Bayas, el nuevo Colegio de La Altet, esas son las cosas más primordiales. Y también me gustaría destacar la falta de un comedor en el Blasco Ibáñez, que es muy necesario para darle ese servicio a los alumnos de ese colegio. Unas actuaciones que el Ayuntamiento no asumirá, como ha hecho con otras que no eran de su competencia en materia educativa. El alcalde Alejandro Soler ha señalado que todo tiene un límite. Hace poco dimos los datos, hemos invertido 2 millones de euros en lo que va de año en la adecuación y en el mantenimiento de centros educativos, y prácticamente la mitad de esa cantidad son cosas que debería haber hecho la Generalitat y que estamos pagando los licitanos cuando debería pagarse con fondos de la Comunidad Valenciana. Y por tanto hay que sopesar y hay que limitar los esfuerzos, y lo que hay que hacer es intentar que la Generalitat cumpla con su trabajo e invierta en la adecuación de centros, en la ampliación de los mismos. El Ayuntamiento únicamente tiene la competencia del mantenimiento. Soler ha recordado que la consellería lleva más de 10 años sin construir un centro de primaria en Elche. Asimismo, se ha dado a conocer que hay 147 alumnos de infantil y primaria pendientes de escolarizar y pueden ir a más en los próximos días.